Hola a todos, chavales. Aquí estamos en Minecraft, canal Informe, comentando Informe. Bueno, estamos en un nuevo capítulo. Encontramos un diamante, chavales. Un diamante, qué vergüenza, ¿verdad? 2 días buscando, tres, para encontrar un diamante. Es muy penoso. A mí ya me infló las pelotas de tal forma que ya no sé qué hacer, pero no quiero saber nada más de esta zona. Así que me voy a ir de super exploración, ¿sí? Para ello nos vamos a equipar bien. ¡Ey! Que acabo de tirar un huevo para arriba, miradlo. Sin querer. ¡No! ¿Dónde está el huevo? Se rompió. Tócate los huevos. ¿Viste cómo salió para arriba el huevo? No quería, yo quería cerrar la trampilla, joder. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Inventario. Vamos a ver, lo que no queremos de aquí. Esto no lo queremos, tampoco. Hierro, tampoco. Tampoco. Este cubo vacío ya lo rellenaremos. También se queda. También. También, también. Ta, ta, ta. Este se queda. Flecha, sí. Se queda. Diamante se queda, por supuesto. La pólvora se queda. Oro para aquí. Y pedernal de ese. Muy bien. Aquí tenemos más hierro, el hueso se queda, esto se queda y nada más. Lo demás nos lo llevamos todo y vamos a ir de superaventura. Bueno, necesitamos primera cosa, comida, comida. Y para ello, bueno, mirad, os voy a enseñar una cosa también porque veo que se va a hacer de noche, ¿no? Bueno, pues después os la enseño, ahora no, cuando se haga de noche. Vamos a acostumbrarnos a salir por aquí. Sí, sí, sí. Comprobamos que no haya cabronazos. ¿Veis? No hay nadie. ¿Qué? ¿Me disparó un arquero o qué? Bueno, pues vamos a por maíz. Sí. Vamos a por maíz. ¿Está el perro aquí? Ay, no, el perro está... Que lo dejé abajo en la mina, es verdad, no me acordaba. Lo dejé abajo en la mina. Sentado. Oh, tengo que ir a buscar al perro, tíos. Vaya ida de bola, chavales. ¿Qué hago la hostia? Mira, esto ya está todo crecido, Veis aquí, vamos a hacer un montón de cosas ahora. De maíz. Vamos a criar vacas también de paso. Ya veis, un montón, mirad, 21. Bueno, ese no estaba, pero... Ya me da igual, vamos por aquí, recogemos todo. No se quede nada sin recoger. Eso por aquí. Y vamos a plantar. ¡Ah, mira el perro! Bueno, el perro este es lo máximo, tíos. Este perro es... buah, es ninja a tope. El infodog es la hostia, chavales. Mirad, está aquí, lo dejé abajo, le dije que se sentara abajo la mina... Y está aquí, tío, es que es la bomba el perro este. Y da igual que esté la puerta cerrada, el perro viene para aquí igual. Es la puta caña el perro este, Dios mío. Y me dirá a mí tener esos poderes, tío, de inmortalidad. Oye, no me pise los sembrados que me voy a enfadar, ¿A ti quién te mandó a entrar aquí? Venga fuera de aquí. Me cago en el perro de Dios. Y Fodog, pasa de ahí, hombre. No me pise el sembrado, hombre. Te voy a dar, ya verás. Venga, vete de aquí. ¡Vete, coño! ¡Venga, fuera! No, si no puedes plantar por tu culpa. ¿Me quieres dejar? Tranquilo, chavalote. Sácate de ahí, venga. Te voy a matar al final, Me come la polla, que eres un perro de mentira. Si fuera de verdad, no le daba ningún golpe, pero... Un perro de un videojuego le doy de hostias, así de simple. Ya va, que le tengo cariño a Infodog, pero cuando se pone bravo... Ya me diréis vosotros qué hace aquí en el sembrado. Que es para darle una galleta. ¡Vamos! Oiga, vengo este para aquí, venga. Sal para afuera. Así. Y te quedas aquí, Que ya estoy hasta luego de decirte que te quedes y que te... ¡Hola! Se hace de noche. Bueno, pues como se hace de noche, os quería enseñar una cosa. Y esa cosa es... Vais a verla ahora. Que de momento voy a eliminar aquí. Que no me gusta nada. Un poquita luz aquí. Bueno, pero lo que os voy a enseñar es que... Ya visteis que ya hicimos antorchas de redstone. Las hicimos para... Los raíles propulsores, ¿no?
Y lo que vamos a hacer ahora es cogemos redstone y palo. Y vais a ver que las antorchas de redstone, mira, vamos a hacer, yo que sé, 1, 2, 3, venga, estas 5. Solo para enseñaros un poco la tontería, mirad. Bueno, ¿para qué sirven también las antorchas de redstone? Pues sirven para iluminar en el agua. Dentro del agua funcionan. Una antorcha normal dentro del agua no funciona, pero esta sí, ya veréis. Vamos a mirar un zombie y un creeper. Bueno, de ahí siempre salen cabronazos. Tengo que ir a investigar qué hay ahí detrás porque no es normal. ¿Dónde vais? Bueno, yo me tiro al agua. Lleva. Y os enseño lo que os quería decir. Mirad, vamos a poner una aquí, ¿veis? Otra aquí. Ah, que no se aguantan. Pues yo creía que sí. Antes eso funcionaba en el agua. A ver, igual solo funciona a esta altura. No. Ench. ¿Qué tienes que llevar a la mano para que alumbre? Ni eso. Vaya, pues que no funciona lo que yo creía que tenía que funcionar. Vaya, por Dios. Bueno, pues ya ves. Vaya mierda, os enseñé entonces. Nada, yo quería iluminar el agua desde dentro. Que yo, que recuerde si podía, ¿no? Pero ya veo que no. Pues vamos para dentro de casa rápido. Vamos a cazar a estos monstruos que están por aquí. A golpearlos. Ven, ven, zombie, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mirad. ¿Qué se movía por ahí? ¿Un arquero? Apunta mejor, arquero. Y venga, experiencia. Qué poquita luz, ¿veis? Y se animan a venir los bichos. Si no hay luz, vienen los bichos. Que me pregunto yo es, ¿dónde está el zombie de mierda? Ah, el creeper y el zombie, vienen todos, vamos. Venid a la fiesta. Fantástica la fiesta. Mira cómo corre el creeper, Haga, agujero que hizo. Muy bien, hombre. Estarás contento. Estar de contento de cojones. Bueno, vámonos para casa. Ahora, dormir. Bueno, pues nos vamos a la aventura, ¿eh? Hacemos el pan este todo ahora, aquí en la mesa, mirar. Vamos a ver. Pan. Cinco. Muy bien. Seis al final, mirar. Ah, vale, que son más, que solo son tres líneas. Qué burro soy, mirar. Mucho más. Hay 12 panes, ¿veis? Ahora ya tenemos comida. ¿Qué os parece? ¿Qué más necesitaríamos? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Necesitaríamos. Llevamos un poco de tierra. Voy a llevar un poco de. ¿Dónde está? No tengo piedra aquí, increíble. Me dejé toda la mina. Bueno, pues ya me voy así a la aventura, venga. Va por culo. A la puta aventura me voy. ¿Qué cojones es esa araña? Ven, ven, te voy a dar yo a ti. Muere, guarra. A ver, ¿por dónde venimos ya? Venimos de allí, la última vez. Es que mira, voy a ir ahí, en esta dirección voy a ir. Podría encontrar un poblado o algo, ¿no? Que creo que los hay, pero bueno.
Pero hay puntos donde morir, increíble. Vamos a la aventura. Nos adentramos en el bosque. Y venga, voy a probar suerte aquí ya, venga. Ah. La verdad es que mira que no haber hecho antorchas y no tengo palos. Seré idiota. Así de simple. Tonto perdido. Vamos allá. Palos, perdón, así, no, así, vale, así, vale, y así, ahora tenemos antorchas. Aunque mirar, si os digo la verdad, me lo estoy pensando y mirar, voy a pasar de, cogí esas cosas, ¿no? Voy a pasar de, es que pasa, no me apetece más picar y mina y mina y tanta oscuridad. Quiero darme una vuelta por aquí, por el puto mundo, a ver qué hay. Si encontramos un poblado o algo, joder. Y mientras también puedo matar a unos cerdos por aquí, ¿veis? No sé cuándo me deje. No me trolees. El gorrino troleador, chavales. Venga, hombre. Ven pa' aquí, tú. Spider cerdo. Ya veis, me voy poniendo las botas también, eso, hombre, de paso que exploramos, pues cazamos también un poco. Ya aprovechando el viaje, ¿eh? No habrán poblado, no. Bueno, en casos como este es mejor poner un bloque que quitarlo, porque si no tenemos que quitar siempre uno. Así ya subimos. A ver, un poblado. Mira un spider cerdo allí, en el árbol. Dios, que flipo. ¿Pero son cerdos o cabras? A ver, ¿qué? Poblado no hay, ¿no? Venga, por esta dirección quiero ir ya. A ver. Algo nuevo, chavales. A ver si hay suerte. Mirad, por lo menos ya lo que estoy viendo allí es como desierto, ¿no? En esta dirección en la que voy. Sí, hay desierto. Ya salgo a favor porque necesito arena. ¿Veis? Ahí está el desierto. Necesito arena. Ah, mira tú qué bien. Me la juego. Vaya hostia me acabo de dar. No una, sino dos. Pues eso. Que necesito arena para acabar de cerrar el tejado de la granja. Así que, pues mirad, blanco y en botella, arena para la peña. Me meto aquí así. De paso que avance. Bueno, si os soy sincero, ahora que estoy aquí lo que voy a hacer es bien las cosas, porque tampoco voy a estar ahí picando arena como un mono dos horas. Así que voy a ir por aquí así. Vale. Hay cactus también por aquí por la zona. Puedo llevarme un par de ellos para plantarlos cerca de casa. Porque de momento no me hacen falta, pero en su momento pues me harán falta. Así que voy a llevar este poquito que hay por aquí, así, y ya los plantaré en su momento. Vamos a picar aquí esta madera porque necesito hacer una mesa de crafteo para hacerme una pala. Porque no puede ser. ¿Vale?
Así nos llega, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. No, con tablas. Siempre igual. Vale. Así, 1, 2. Bien. Vale. Muy bien. Vale. Necesitamos palos. Ah, ya tenemos palos aquí, ¿qué dices? Entonces quitamos esto. Nos hacemos una pala de piedra. Venga. Vamos a hacer tres mejor. Porque se gasta bastante rápido. Así, tres palas, venga. Una, dos y tres. Ok, esto me lo llevo. Bueno, ya que estoy voy a hacer la macheta. Parezco tonto. Picando con lo que no es. ¿Dónde están los palos? A meterles dos. Bien. De piedra. Macheta, así. Vale. Tenemos macheta ya. Vamos a poner aquí el arco. Muy bien, tenemos macheta, tenemos pala. Y cogemos arena por un tubo, veréis. Vale. Aquí mismo, mirad. Ya veréis, ¿eh? Como un tiro. ¿Eh? Arena saco, chavales. Bueno, aquí ya. Bueno, mira la montaña de arena y de piedra. Es una duna. A ver. Bueno, pues ya veréis. Aquí ya vamos a recoger toda la arena necesaria. Ahí esa ya es arenisca, que es más dura. Comemos la montaña, chavales. Listo, y se lleva una pala, otra para el sitio. Pues me gusta este sitio, la verdad, para explorar hacia abajo en la mina, para hacer mina aquí, ¿eh? Sí, sí, me gusta. Tiene muy buena pinta esta montañita. A ver si hay diamante en ella. Pero en otro momento, ahora vamos, estamos con esto porque quiero hacer las cosas bien, ¿sabéis? No puede ser que empiece una cosa y la deje sin acabar. A mí eso no me gusta hacerlo. Si puedo no hacerlo, procuro no hacerlo. Que es lo que estoy haciendo ahora. Cogiendo esta arena para acabar de cerrar la puta granja con cristal. Y punto. Y bueno, ya tenemos 64, 30, 64. Bueno, tenemos un montón de arena. Y se hace noche, así que nos vamos para casa. Vamos. Estamos más cerca de lo que parece de casa. Vamos a correr. Venga. Por aquí. Vamos. Hay un arquero por ahí dando por culo. Uno, no. Dos. ¿Te quieres morir? Idiota. Mira otro. Venga. Será idiota.
A ver, va a ser la buena dirección, ¿no? Por aquí. A ver. ¿Dónde queda nuestra casa? Allí. A ver. Estamos jugando aquí, ¿eh? A ver, mi casa. Mi casa queda allí, detrás de esa... Pues vamos por aquí, venga. Me lo voy a jugar, ¿eh? Mierda, vaya hostia me di, chavales. No morí de milagro ahí, ¿eh? Ni mal, me la ando jugando mucho. Si viene un arquero ahora me pega la risa, ¿sabéis? Me mata, si viene un bicho ahora me mata, tío. Me mata, tengo que revivir esto, pero ya. Puto perro por ahí, venga, revívete. Si estoy en 38 de experiencia, como para morir ahora por hacer el idiota aquí, ¿sabéis? Calamares no hacen nada, ¿no? Estos, los pulpos estos, porque ni madre. Era lo que faltaba, que matara un calamardo de estos. Un pulpo. Bueno, ya estamos cerca de casa, ¿eh? Y ya la vida ya la regeneramos. Y estoy más tranquilo, porque ni madre. Ahí está nuestra casa. Aquí hay un pollito, va a morir. ¿Por qué? Porque nos da para hacer flechas también, ¿sabéis? Mira un zombie. ¡Quítale en medio, perro! ¡Ay, mi madre, el perro ese siempre metidos en medio! ¿Que lo maté o qué? No me digas que maté a Infodog. Infodog, ¿dónde estás? ¿Te maté? No me jodas. Claro, se mete en medio, tío. Venga. Bueno, pues lo sentimos por Infodog. Pobrecillo. Es que ¿quién le manda a meterse en medio de una trifulca entre zombies y yo? Increíble. Increíble, chavales. Bueno, hacemos pollos aquí. Vamos a hacer un horno. Vale. Vale. A ver, el otro horno lo poníamos aquí. Y en él ponemos carbón. No tengo mucho, no. Bueno, no pasa nada. Ponemos esto aquí. ¿No tengo más carbón en el armario? Debería, ¿no? Sí, sí. Algo más hay. No mucho, pero hay. Ah, sí, hay aquí. Muy bien. Es que si no también. Así. ¿Qué dice esto? Vale. Y aquí también hay bastante. Bueno. Pues me voy a dormir. Vamos a ver quién hay por aquí. Después de dormir. A ver. Un zombie quemándose ahí. No tenemos ningún creeper amiguete por aquí, por la zona. A ver, por aquí no hay nadie. Nadie por aquí. Y nadie por aquí. Allí hay una araña. Bueno, voy a enseñar una cosa. Ya que está allí esa araña, os voy a enseñar, mirad. Esa araña, por el día no atacan. Y si les das un hueso con malos perros, se hacen amigas tuyas. Sí, las arañas. O por lo menos creo que se podía hacer eso. Ya lo veréis, mirad. Aquí tenemos hueso, ¿no? Mirad, hueso. ¿No? Pues mirad. Arañita, ven. Mirad, ¿veis? Atención. Tengo un hueso. ¿Quieres? ¿Quieres ser mi araña? Ya que perro se murió. Se murió Infodog. Ahora vamos a tener una araña. Mirad, toma, arañita. Toma.
No te vayas. Toma, que te doy un hueso. ¿No quieres un hueso? Sí, ¿no? Eres mi araña ya. Sígueme. ¿No? Toma hueso. ¿No quieres venir? Ven. Nada, ¿no? ¿Qué pasa, es mío o qué? A ver, vamos a ver si es mi araña ahora mismo. Nos vamos por aquí a nuestra bola. Y... la araña pasa nuestra como de la mierda. Pues vamos a colocar cristal, chavales. Sí. A colocar cristal, se ha dicho. Mirad, todos los árboles que planté ya crecieron, ¿veis? Están todos por aquí. Muy bien. A ver, pedimos cristal. Ah, no lo cogimos. Muy bien, hombre. Vas a comer que tenemos hambruna. Vamos a por cristal. ¿Qué se está haciendo ahí? A ver, ya tenemos aquí 18. Bien. Y aquí 21, bien. Bueno, ya tenemos unos cuantos para colocar. Vamos allá. Va a quedar chulo el techo, ¿eh? Luego le pongo unas antorchas, ya veréis. A ver. Vale. Ahí. Vale. Bien. Vale. Ya falta poco, para cerrar. Venga. Vale. Tranquilos, animalicos, que ya os pongo a salvo en breves. ¡Ey! ¡Se me acabó! ¡Ah, por más! A ver. 9. Y 9. Bueno, me nos da una piedra. Corre, 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 corre a colocar cristal en mi super granja. Muy bien, vamos allá. Muy bien. Le falta poco, chavales. Se acabó. Bueno, creo que un par de viajes más y acabamos, ¿eh? Ya sé que es cansino el tema, pero vaya, va a quedar chulo, ¿eh? Que a mí es lo que me gusta, que quedan las cosas un poco chulas, ¿no? Ahí, entre comillas. No super arquitectura, pero oye. Bien, 7. Y otro 7. ¿Y cómo va esto? Podemos meter aquí más arena, ¿no? Vale. Y aquí más también. Vale. Claro que sí. Vamos, corre. Venga, otro viaje más y ya está hecho, chavales. Sí, sí.
Vale. Mierda. Que nos falta muy poquitos, Venga, vamos. Bueno, faltan unos poquitos más, venga. Antes de que se haga de noche. Porque se va a hacer de noche en breve, ya veréis. Ok. Ya estamos. Esta vez aquí. Vamos a ver. Venga, que nos queda poco ya, un viajecito más y ya está, antes de que se haga de noche. A ver, ¿qué tenemos aquí? 6. Y aquí 7. Un poquito, voy a esperar un poquito más. Y así ya los hacemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Que estaba yo aquí como congelado. No penséis que fue un fallo. No, estaba haciendo aquí una cosa, mirando el teléfono móvil. Y aparte haciendo tiempo para ya no tener que hacer más viajes, ¿veis? Ya está, ahora ya vamos para ahí. Y con este cristal debíamos de cerrar ya ahí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Antes de que se haga de noche. Vamos. Vamos, vamos. Ya está, chavales. Venga. Ya está, chavales, ya está. A ver, a ver. No lo puedo creer, sí, sí. Sí. Ya está, tíos, venga. Ok, mirad, qué chulo quedó. Mira, voy a poner creativo un momento para que lo veáis. A ver qué os parece, Está guapo, Bueno, un poco así y tal, pero bueno, a mí me gusta cómo quedó. Así que vamos a quitar esto. El creativo off. Vale. Y le voy a poner las antorchillas para que quede más chulo todavía, ¿no? ¿Dónde están las antorchas? Aquí está. Antorchas por aquí, ya veréis. Ponemos una en cada esquina, por lo menos, ¿no? Una aquí. Otra aquí. Venga,